Hola, ¿qué tal amigos de La Voz de Hispanoamérica? Bienvenidos a este nuevo video y en esta ocasión vamos a leer un artículo del periódico eltiempo.com en el cual se habla acerca de cuánto tiempo se puede permanecer en Europa con pasaporte. Inicialmente este artículo pues está dedicado para colombianos, pero aplica también para cualquier otra ciudadanía de Latinoamérica. Entonces vamos a ver cuáles son los países a los cuales se puede viajar siendo latinoamericano únicamente con el pasaporte. Vamos a ver cuáles países son los que sí pueden presentar pasaporte y los que necesitan visa en América Latina, que ya lo hemos mencionado muchas veces en este canal. ¿Qué tipo de actividades se podrán llevar a cabo en Europa con el pasaporte? Y las condiciones y los documentos pues que se requieren para presentar en inmigración y poder entrar a Europa siendo latinoamericano, solamente con el pasaporte. Bueno, cabe recordar que la mayoría de países latinoamericanos no necesitan visa para entrar a Europa como turistas. Sin embargo, al entrar, esto se llama un permiso Schengen. Al entrar a Europa, pueden estar por un tiempo determinado en un plazo máximo que más adelante les voy a decir. Deben tener en cuenta que si se pasan de ese plazo y se quedan en Europa y no se han devuelto a su país de origen o no han salido del espacio Schengen europeo, pues van a tener serios inconvenientes porque van a quedar indocumentados, es decir, de manera irregular en Europa. Y esto pues les puede generar algunos problemillas. ¿A cuáles países se puede viajar con el pasaporte? Bueno, según el artículo dice que esta exigencia de la visa se levantó mediante un acuerdo de exención del visado y regirá a partir del 3 de diciembre para 26 países de la Unión Europea, además de otros que no hacen parte de este acuerdo escrito. Recordemos que una cosa es la Unión Europea, otra cosa es el espacio Schengen, que son cosas muy diferentes. En este artículo nos menciona que las personas pueden viajar, en este caso colombianos, pero también personas de otras nacionales pueden viajar solamente con el pasaporte sin necesidad de un visado a los siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, España y todos los que están viendo en esta lista. Sin embargo, hay que tener en cuenta que tanto colombianos como venezolanos, mexicanos o argentinos necesitan saber y tener presente que no todas las cosas se pueden hacer. Hay ciertos tipos de actividades que no son permitidas hacer en estos territorios. Algunas de ellas están relacionadas con la política o ejercer cargos públicos o cosas así. Pero ¿cuáles son esas actividades que no se pueden hacer llevando solamente el pasaporte? Bueno, el artículo nos menciona lo siguiente: quienes deseen visitar los países anteriormente mencionados sin solicitar la visa y haciendo uso únicamente del pasaporte, solo podrán desarrollar actividades que requieran una corta estancia. En este caso, pues mencionan que visitar lugares turísticos, encuentro con familiares o amigos, asistencia a eventos de tipo cultural o deportivo, también de índole médica o estudios de corto plazo. Recuerda que si quieres realizar un estudio de larga duración, tienes que sacar un visado de estudios, el cual te va a permitir estar por un año. Ya si pasado ese año quieres continuar estando en Europa, pues tendrás que hacer una prórroga por otro año más. También menciona que las personas que trabajen en medios de comunicación y quieran hacer algún tipo de cubrimiento periodístico lo pueden hacer sin la necesidad de un tipo de visado. Pero ¿cuáles son las condiciones y los documentos que se necesitan para viajar? Bueno, el artículo menciona que para viajar con el pasaporte a los países de la Unión Europea deberás tener en cuenta los siguientes documentos, el cuales son, pues como ya les hemos mencionado mucho en este canal, básicamente, y el más importante, el pasaporte, porque sin ello pues no puedes salir del país, ya sea que vayas a la Unión Europea o Estados Unidos o cualquier país de Latinoamérica. Este obviamente tiene que estar vigente. Recuerda que la fecha de expiración del pasaporte no debe estar próxima, sino que de ser posible pues ojalá tenga más de un año de expiración, o sea que se venza de aquí a un mínimo un año en adelante. También los tiquetes de aéreos, obviamente como ya les he mencionado, el de regreso también. Aquí mencionan que deben estar impresos, pero también se pueden presentar con la aplicación o se pueden presentar en el celular. Justificación del motivo del viaje, comprobación de los medios de subsistencia, o es decir, los medios económicos, demostrar que tienes el dinero suficiente para tu estancia en Europa, reservado alojamiento y obviamente pues no estar reportado en el sistema de alertas de inadmisión, no ser considerado como amenaza para el orden público. En este caso pues también influye mucho el pasado judicial, es decir, que no hayas cometido delitos tanto en tu país como en cualquiera de los países en los que hayas residido en los últimos años. También si por ejemplo vas a algún congreso o vas a realizar algún tipo de curso, algún tipo de estudio, es bueno que lo imprimas y lo presentes cuando llegues a Europa como para terminar de justificar tu estancia aquí en este continente. Bueno, ¿y cuáles son esas actividades que no se pueden realizar
cuando hay exención de visa, es decir, cuando no necesitas presentar visa y solamente entras con el pasaporte. Bueno, pues es muy sencillo y es de sentido común. Con tu pasaporte solamente, pues no puedes hacer muchas actividades, como por ejemplo trabajar. Si llegas a Europa y quieres trabajar y solamente tienes tu estancia por turismo, pues no vas a poder trabajar. Tienes que, con antelación, sacarte un visado de trabajo desde tu país de origen. Tampoco, y según un artículo, te permite buscar trabajo o radicarte en cualquiera de los territorios de la Unión Europea anteriormente mencionados. Y otro punto importante, y aquí quiero hacer hincapié, según esto mencionan que tampoco se podrán visitar los territorios de Reino Unido e Irlanda debido a que no se encuentran dentro del acuerdo, por lo que se deberá solicitar una visa para viajar a esos países. Recuerden que el Reino Unido, por el tema del Brexit, salió de la Unión Europea y ya no hace parte de este espacio europeo Schengen. Entonces, si por ejemplo tú vienes de México y quieres hacer un tour por, qué sé yo, Francia, España, Alemania, Italia y terminar en Reino Unido, recuerda que al salir de el territorio europeo y viajar al Reino Unido, estás saliendo de este espacio, por lo tanto tienes que pasar nuevamente por inmigración allá. Y si de Reino Unido quieres viajar nuevamente a España, tienes que pasar otra vez inmigración en España, porque la exención del visado Schengen no aplica para el Reino Unido. Aunque recordemos que recientemente el Reino Unido le quitó la visa de turismo a Colombia y a Perú, es decir, que estos países ya no necesitan visa de turismo para visitar este país. Recordemos además, como ya lo mencionaba mucho en este canal, que los países que sí necesitan visa para viajar a Europa como turistas son Ecuador, Cuba, República Dominicana y Bolivia. Estos cuatro países de Hispanoamérica sí necesitan un visado Schengen para viajar por 90 días como turista. Los demás países, dices, en México, Colombia, Argentina, Chile, Venezuela, etc., pues no necesitan ni requieren de ningún tipo de visado para viajar a este continente como turistas. Sin embargo, si alguien de estos países quiere viajar para trabajar o para estudiar, pues, como ya lo mencioné, sí necesita un visado específico. Y finalmente, ¿cuánto tiempo se puede permanecer en Europa únicamente con el pasaporte? Aquí se menciona que esta exigencia permitirá que los habitantes, en este caso de Colombia, pero ya lo mencioné, aplica también para México, Argentina, bueno, cualquier país de Hispanoamérica que no requiera visa de turismo, pueden viajar a más de 20 países por un tiempo máximo de 90 días, sean continuos o no, dentro de un periodo de 180 días. Entonces ya lo saben amigos, pueden viajar hasta por 3 meses como turistas dentro de un periodo de 180 días, que son 6 meses. Pasados estos meses, pues tienes que esperar un poquito de tiempo, volver a tu país tal y regresar nuevamente a Europa para que el tiempo se haya cumplido. Bueno, como ven, estos requisitos son muy sencillos, muy básicos, muy simples de cumplir. Entonces ese es el tiempo que se puede permanecer en Europa con el pasaporte. Vamos a hacer próximamente nuevos videos sobre temas de sacar el visado americano. Si quieren que ahondemos un poquito más en el visado americano, cómo sacarlo, qué tipo de preguntas hacen en migración, cómo es la entrevista y más, déjenlo saber en los comentarios para que nosotros pues así estemos pendientes y les demos gusto a ustedes también sacando este tipo de videos. Y bueno amigos, hasta aquí llegó este video, cuéntenme en los comentarios qué les pareció, no olviden suscribirse al canal si todavía no lo han hecho, activen la campanita de notificaciones, nos vemos en una próxima ocasión.